Muy buenos días. Buenas tardes, España. Buenos días, México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa. Bueno, un abrazo allá donde estés ubicada, ubicado. Cuarta masterclass de la semana. Gracias, Ana. Un abrazo. Cuarta masterclass de la semana dedicada al apego evitativo. Dedicada a la herida de rechazo y a la herida de injusticia. Como ayer estuvimos viendo, vamos a comenzar otra vez agradeciendo, porque si queremos sanar la herida de rechazo, tenemos que ser agradecidas y agradecidos con lo que ya tenemos. Y no solo con lo que tenemos, que es una casa, que es una cama, agua, una cocina para alimentarnos, sino que hay que agradecer con lo que somos. Eso es lo importante, porque lo material está ahí fuera y es un reflejo, ¿no?, de lo que hay dentro de mí, pero hay que agradecer lo que somos. Entonces, comencemos la masterclass agradeciendo lo que somos y lo que no somos. Incluso agradezco por todo aquello que no sé que soy, pero que está ahí, solo que aún no puedo verlo. Entonces, agradezco por todo eso que no sé que soy todavía. Porque si agradezco, le abro la puerta a descubrirlo. Porque todas y todos estamos en un proceso de cambio constante, a todas las horas del día, todos los días de la semana. Cada día vamos avanzando, cada día nos vamos descubriendo más. Entonces, agradezco lo que soy en estos momentos, lo que dejaré de ser en los próximos días y lo nuevo que seré en los próximos meses, aunque no sepa qué voy a ser en los próximos meses, ¿no? Pero agradezco el ser, agradezco estar vivo, estar viva, agradezco la vida. Eso es agradecer lo que soy, es agradecer la vida, porque la vida me va a ir mostrando siempre, cada día, lo que soy y lo que no soy. Entonces me conecto a la vida, porque la vida me va a dar lecciones, me va a dar mensajes cada día. Entonces, si yo vivo en rechazo hacia la vida, si yo me vivo quejando, si yo vivo renegado, renegada por lo que me trae la vida cada día, la vida se me va a hacer cuesta arriba. La vida se me va a hacer muy negativa, muy dolorosa. Entonces, si yo estoy en gratitud, a pesar de que la vida me traiga relaciones complicadas, a pesar de que la vida me traiga parejas que no me amen como yo quiero que me amen, estoy agradecido porque esas parejas que no me aman como yo quiero que me amen, me están dando también un aprendizaje, y es que necesito amarme más. Entonces, agradezco lo que soy y lo que no soy, y agradezco la vida. Bueno, pasamos a la masterclass de la semana, del jueves. Apego evitativo. Durante toda esta semana estamos estudiando los miedos. Miedos que hay detrás del apego evitativo, o miedos que hay detrás de las personas con herida de rechazo, mayormente. El miedo a decidir. Hoy vamos a abordar el miedo a decidir. Las personas con apego evitativo muchas veces somos indecisos, indecisas, hasta tal punto que muchas veces delegamos nuestras decisiones
en nuestras parejas. Delegamos nuestras decisiones en mi madre, en mi padre. Le pido consentimiento a mi madre y a mi padre para hacer un movimiento en mi vida. Busco la aprobación de mi madre y de mi padre o de mi pareja para hacer un movimiento en mi vida. Quiero que entendamos que eso es inmaduro, eso es infantil. Ya somos hombres y mujeres de 30, de 40, de 50 años. Buscar la aprobación de mamá o de papá para tomar una decisión para mi vida es depender de terceras personas. Está bien que si en algún momento no entiendes sobre algún tema concreto, te busques a un profesional que sea experto en ese tema concreto. Por ejemplo, necesitas asesoría legal, pues te buscas a un abogado. Necesitas asesoría de marketing digital para tu negocio, pues te buscas a alguien especializado en marketing digital para negocios. Sobre temas que desconoces, vale, te buscas a un profesional, pero pagas por ese profesional. ¿Por qué? Porque si no corres el riesgo de preguntarle todas esas cosas a gente que no sean profesionales y al final vas a tomar decisiones en base a consejos personales de personas que a lo mejor no tienen esa sabiduría. Bueno, al margen de eso, la herida de rechazo, el apego evitativo, tiene mucho miedo a decidir. Entonces siempre acaba delegando sus decisiones en sus parejas o en la gente de su entorno. Por eso los apegos evitativos muchas veces no dicen nada, no deciden. Yo como apego evitativo, pues muchas veces me dicen, ¿cuándo quedamos? ¿A qué hora nos vemos? No sé, cuando tú quieras. ¿Y a qué restaurante vamos? Al que tú quieras. No me importa, me da igual. Estoy delegando mis decisiones en ti. Estoy haciendo que tú tomes el poder sobre mí dentro del vínculo, porque yo no estoy decidiendo. Yo no estoy participando en las decisiones de esa pareja. Y puedo aparentar que todo me da igual. No, para mí no es importante, claro, pero si te mantienes ahí durante mucho tiempo en ese vínculo, luego te vas a ir metiendo en un pozo muy grande, porque cada vez que dices, no, decide tú, para mí no es importante, para mí, va, esto da igual, lo que tú quieras. Te vas metiendo todo el rato en la relación que el otro quiere, pero no la relación que tú quieres, porque no te estás manifestando, porque no estás decidiendo. Entonces, a la larga, te puedo asegurar que vas a sentirte que estás en una cárcel, vas a sentirte que esa relación no te llena, te vas a sentir insatisfecho, insatisfecha en ese vínculo, porque tú no estás decidiendo. Estás colocando en el otro todo el rato las decisiones de pareja. Entonces, vas a ir en la dirección que quiere el otro, pero tu dirección va a quedar olvidada en un segundo plano. Entonces, llegará un momento dentro de ese vínculo donde no sepas ni quién eres, porque has evitado tomar muchas decisiones todo el rato. Entonces, te vas a desviar tanto de tu camino que te vas a sentir perdido, perdida en esa relación sentimental. Incluso muchas veces, cuando tú no decides, lo que estás haciendo es querer agradar al otro, jugar a lo seguro. Porque si tú decides, es posible que sientas el rechazo del otro, es posible que el otro no apruebe tu decisión. Claro, está en juego el rechazo. Pero si tú no decides, llega un momento donde
Esto suele pasar mucho en los vínculos. Cuando acabamos una relación y tenemos una ruptura, hay momentos donde decimos, pero si es que yo dejé de hacer, yo dejé de hacer todas las cosas que yo hacía, es que no soy la misma persona de hace 3-4 años, y es que ya no sé ni lo que me representa o no. Claro, te has ido dejando mucho dentro de ese vínculo, no has ido decidiendo dentro de ese vínculo. Entonces llega un momento donde te pierdes, no sabes quién eras, quién no eres, no sabes nada de ti, y te encuentras con esa ruptura y dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? Cuando me he dedicado 5 años a desconectarme de mí por no tomar decisiones en mi dirección. Entonces, claro, te pierdes en los vínculos si no decides, si no tomas decisiones. ¿Qué le dice? No decidir también es decidir. Correcto. Si yo decido no decidir, también es decidir. Decido quedarme en un segundo lugar a veces. Decido quedarme a merced del otro. Entonces, no sirve de nada luego culpar al otro. Es que tú siempre es lo que tú quieres, pero ¿y tú has decidido no decidir? Entonces, eso es una pasividad. Está bien. Mientras yo sea consciente que si no decido, me quedo en mi pasividad y yo asumo las consecuencias de esa pasividad, no hay ningún problema. El problema es cuando yo no decido, me quedo en la pasividad y luego culpo al otro de egoísta. Y luego culpo al otro de manipulador o manipuladora. Pero yo no estoy decidiendo. Y me quedo sometido. Entonces, si tú asumes las consecuencias de no decidir y no te quejas, estupendo. Pero si no decides y te quejas, eso es la propia herida de rechazo. Muévete, no eres un árbol. Te puedes mover en cualquier dirección, decidiendo. Claro, para decidir hay que superar este miedo al rechazo, hay que enfrentarse a ese miedo al rechazo. Porque cada decisión que tomas es una puerta que cierras y una puerta que abres. Entonces, cada decisión que tomas, eso es del adulto. El adulto toma decisiones. El niño, la niña herida, no toma decisiones. Deja que el otro decida. Entonces, el adulto toma decisiones sabiendo que cada decisión puede traer consecuencias y asume esas consecuencias. El problema es que muchas veces decidimos, pero cuando nos encontramos con las consecuencias, volvemos para atrás a abrir la puerta que habíamos cerrado. Y muchas veces esa puerta ya se había cerrado. Entonces, tenemos que ser congruentes con nuestras decisiones. Cada decisión que tomo es una probabilidad de que el otro me rechace, claro. Pero eso es maravilloso. Porque cada decisión que yo tomo me vuelve más independiente, me vuelve más maduro. Me ayuda a confiar en mí, me da más seguridad. A pesar de que el exterior pueda rechazarme o no pueda aprobar lo que yo voy a decidir en ese momento, o no me apoye, a pesar de todo eso, yo soy más maduro porque estoy decidiendo sobre mi vida, porque estoy llevando el timón de mi vida. Y si el resto no me aprueba, y si el resto no me apoya, pues eso significa que estás pasando al siguiente nivel de tu vida. No se trata de ser egoístas, porque cuando estamos en pareja, evidentemente tenemos que tomar decisiones pensando que al otro lado tenemos a una persona. Tenemos que darle lugar
a esa persona. Pero hay cosas donde yo no tengo por qué darle lugar a esa persona, que es mi pareja, en mis cosas individuales, en lo que yo necesito para mí mismo, para mí misma, no tengo por qué darle lugar a mi pareja. Si yo necesito cambiarme el peinado, no tengo por qué darle lugar a mi pareja. Si yo quiero cambiar mi forma de vestir, no tengo por qué darle lugar a mi pareja. Si yo quiero hacer algo que para mi vida es muy importante, pues sí, se lo puedo comentar a mi pareja para darle su lugar. Pero si para mí es tan importante, no puedo depender de que mi pareja apruebe o no apruebe todo eso. Luego, en las decisiones que nos afectan a los dos, claro que tengo que comunicárselo y darle su lugar. Ahí sí. Pero en algo que es importante para mí y que es un beneficio para mí, pedir opinión o pedir... ¿qué es? ¿Pedir consentimiento? ¿Vamos a ir pidiendo consentimiento? Eso es como... ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Es infantil esa parte del área de rechazo. Entonces, muchas veces los apegos evitativos se quedan paralizados ahí, en la no decisión. No decido, no decido, no decido, no decido. Y estas energías de dudas y de indecisión van hacia nuestra pareja. Y nuestra pareja también las sufre. Porque si yo no decido nunca, siempre estoy no decidiendo, pues todo eso lo vuelco en la pareja. Entonces, tarde o temprano, esa energía de indecisión me va a golpear en la cara, porque voy a ser rechazado. Si yo sigo no decidiendo, lo que estoy haciendo es fomentar el rechazo en ese vínculo. Mi pareja me lo va a devolver de alguna forma. Mi pareja, a través de sus comportamientos, me va a devolver que estoy siendo inseguro, insegura, y que no estoy decidiendo. ¿Por qué no decide el apego evitativo? Porque tiene miedo a perder. Porque vive desde la carencia. Tiene miedo a perder. Pero cuando tenemos miedo a perder, no podemos ganar nada nuevo. Si yo me muevo desde... es que no quiero perder, es que no quiero perder. Muchas veces, como apegos evitativos, no queremos soltar a una pareja y no es la pareja que deseamos. Por nuestra indecisión, porque no queremos jugar a ganar. Vamos jugando a no perder. Como apegos evitativos, que nos pasa también muchas veces, que solamente reaccionamos cuando nuestra pareja, ansioso o ansiosa, nos manda a freír espárragos, nos aparta de su vida. Ahí sí sacamos todo el love bombing, ahí sí empezamos a ser súper amorosos y amorosas, ahí sí que le damos, porque estamos jugando a no perder. No estamos jugando a ganar. En algunas ocasiones, como apego evitativo, si te pasa eso, o no estás poniendo toda la carne en el asador, sí que es posible que a lo mejor esa persona te interese, pero no te estás esforzando porque tus miedos son muy grandes, o esa persona no te interesa para nada y solo buscas atención. Y solo buscas que te pegue un par de miradas de vez en cuando. Y solo buscas que te diga un poquito de piropos. O que te digan, te den un poquito de amor, pero no quieres nada más. Hay veces que puede pasar eso. Porque cuando tú quieres algo, y estás seguro de lo que quieres, y algo te convence, ¿qué haces? Tú vas a la tienda y lo compras. Y si es caro, pagas el precio caro.
y te da igual. Pues esto es lo mismo. Cuando tú quieres también a un tipo de pareja concreta y sabes que tienes esa pareja concreta delante de ti, vas a por ello. ¿Que va a haber miedos? Claro que va a haber miedos. ¿Que va a haber resistencias? Claro que va a haber resistencias. Pero cuando quieres algo realmente, te mueves. Entonces, muchas veces el apego evitativo solo quiere pasar un poquito el rato. Pero pasas el rato con personas que no son afines a ti, que no te interesan. Entonces, eso a la larga te genera mucho dolor y sufrimiento porque te van a rechazar. Y quien se está rechazando eres tú mismo, tú misma, eligiendo a personas que no te terminan. Hay veces que el apego evitativo, cuando entro en sesiones individuales, me dice: bueno, pero es que este vínculo no me nutre. Pues si no te nutre, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no decides? Porque estás jugando a no perder. No estás jugando a ganar. Cuando tú juegas a ganar, pues apartas del camino todo lo que no quieres y vas a por lo que quieres. Vas a la tienda y te compras ese producto caro de calidad que tú quieres. Y renuncias a los productos que no te terminan. Pero la herida de rechazo muchas veces es como el premio de consolación. Bueno, pues como no quiero estar solo, no quiero estar sola, pues me conformo con que me pegues un par de miraditas a la semana, con que me digas un par de cosas al día, ¿no? Pues me conformo, pero yo no te doy nada. Yo quiero que tú me des atención, pero yo no te doy nada de atención. ¿Por qué? Porque no te convence muchas veces la persona que tienes delante. Entonces, solo quieres atención, solo quieres llenar el vacío. Solo quieres una mirada. Solo quieres que te vean. Está bien. Hagamos un ejercicio para que nos vean. Salgo a la calle y me muestro para que me vean. Me creo una red social y me muestro para que me vean. Y con eso obtengo las miradas. Pero no me miento. Estoy buscando miradas, no estoy buscando nada más profundo. Pues vale, no me miento. Reconozco que estoy mirando, que estoy buscando miradas, pues me doy lo que necesito. Pero no me engaño. Porque hay veces que como apegos evitativos no estamos buscando el amor. O no estamos en la apertura para buscar el amor. Hay veces que sí. Hay veces que sí que quiero buscar amor y mis miedos me lo impiden. Ok, pero tú ya tienes que saber si la persona que tienes delante como apego evitativo a ti te nutre o no te nutre. ¿Cómo te sientes al lado de esa persona? Entonces, si consideras que tú al lado de esa persona creces, ahí es. Pero si sientes que esa persona no te invita a crecer, o tú no estás en disposición de crecer al lado de esa persona, a lo mejor no es el momento de tener una relación. A lo mejor es que no estás en apertura. Pero a lo mejor también es que estás delante de una persona que, con la cual tú sientes que no puedes avanzar o que no te enriquece. Pues también estás en tu derecho de elegir. Decide. ¿Decidir qué es? Elegir. Si tú no eliges, el mundo va a tomar sus decisiones, porque el mundo sigue tomando decisiones aunque tú no elijas. Entonces, si tú no eliges, el mundo no te va a elegir. Las parejas no te van a elegir, te van a rechazar. Pues es importante aprender a elegir. Ojo. Cuando yo elijo pareja, tengo que elegir pareja desde el respeto. Porque una cosa es elegir y otra cosa es rechazar y menospreciar y infravalorar al otro. Son dos cosas muy distintas.
Yo puedo elegir no estar contigo porque somos muy distintos, porque tenemos distintos modelos de comunicación, porque tenemos distintos ritmos a la hora de vivir la relación, porque tenemos distintas formas de pensar. Eso es decidir. Ni yo estoy por encima de ti, ni tú estás por encima de mí. Simplemente es que somos distintos y no encajamos. O yo puedo rechazarte. Es que te rechazo porque eres así, porque vas más lento, porque vas más lenta, porque eres un ansioso, porque eres una ansiosa. Eso es rechazar y no te lo aconsejo, porque ahí lo estás haciendo desde el ego. Ahí no estás decidiendo. Ahí estás rechazando. Entonces, cada vez que rechaces, la repetición va a volver a tu vida. Además, cada vez que tú rechazas, quien se siente rechazado eres tú mismo, tú misma. Entonces, la importancia de decidir y decidir sosteniendo las consecuencias. Cada decisión que tomo trae unas consecuencias. Asumo como adulto las consecuencias. Pero si decido alejarme, porque quiero alejarme de un ansioso o de una ansiosa, aplico coherencia. Asumo las consecuencias. También puedo decidir alejarme y luego volver, ¿vale? Pero si me alejo y luego vuelvo, luego tengo que saber que el ansioso, la persona ansiosa, me va a rendir cuentas. Si me alejo, puedo alejarme, puedo tomar distancia y luego puedo volver porque había un conflicto, pero tengo que saber que cuando vuelva, las consecuencias de ese conflicto me van a estar esperando. Si no las abordo, soy inmaduro emocionalmente. Bueno, somos el resultado de nuestras decisiones. Nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones. Nuestras parejas son el resultado de lo que elegimos o no elegimos. Nuestras relaciones son el resultado de elegirnos o no elegirnos a nosotras mismas o mismos. Yo me elijo. Intento elegirme cada día. Hay veces que se me va y no me elijo, pero intento elegirme cada día. Y elegirse cada día es ir en la dirección en la que yo quiero ir sin hacer daño a los demás. Eso es elegirse. Y teniendo en cuenta a mis parejas en las decisiones que repercuten a los dos, en las decisiones que son mías y que tienen que ver solo conmigo mismo, evidentemente ahí no pido consentimiento ni pido validación. Pero si sé que la decisión que voy a tomar va a afectar al otro porque estoy dentro de una pareja, claro que tengo que darle lugar al otro. Porque si no me volvería egoísta. Bien, pues hasta aquí la masterclass de hoy. Recuerda que el próximo 15 de enero celebro un intensivo para sanar el apego evitativo y también para sanar la herida de rechazo y la herida de injusticia. Aunque no tengas un apego evitativo, igual tienes un apego ansioso, ambivalente, lo importante es que si te reconoces en la herida de rechazo y en la herida de injusticia, este intensivo te va a venir como anillo al dedo, porque vas a aprender a no conformarte, vas a aprender a saber cuáles son tus mínimos y vas a aprender también a saber cuando estás reclamando de más, cuando estás pidiendo de más, cuando estás exigiendo, cuando estás poniendo el listón muy alto. Y vas a aprender a decidir. A decidir podemos aprender cuando encontramos ese término medio en ¿estoy siendo conformista o estoy siendo exigente? Ahí puedo encontrar la decisión, puedo tomar decisiones más seguras, más coherentes, más conectadas. Si no, o decido desde el conformismo, con lo cual me voy a quedar insatisfecho, o decido desde la exigencia y voy a seguir insatisfecho, insatisfecha. Entonces al final, encontrar el término medio me dará decisiones más conectadas, más plenas, donde lo mío esté conectado y esté cubierto
donde yo me elija, donde yo me apruebe. Y desde ahí dependo menos de la validación externa, dependo menos de que el otro valide mis decisiones o no, y viviré, por lo tanto, menos rechazos. Gracias por estar al otro lado. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Nos vemos mañana para finalizar la semana con el último miedo del apego evitativo. Recuerda que si quieres participar en este intensivo, pues en Instagram, en mi perfil, tienes un apartado donde aparece el enlace con toda la información por países, horarios, precios. Y en YouTube y en Spotify, la cajita de los comentarios, también tienes ahí ese enlace con esa información. Que descanses. Bueno, que tengas una buena tarde o un buen día. Chao.